Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es mostrarle la línea que he inventado con BikeClip. Aunque les parezca mentira, mi BikeClip está acá, fíjense. Simplemente una mostacilla. ¿La ven ahí? Flotante, con un nudito corredizo. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo, ya lo van a ver. Acá esta línea tiene un mosquetón con esmerillón, donde yo voy a colocar este plomo nuevo, que es para el mar y para lugares de mucha correntada. Se llama el botín. Agarra muy bien, ven cómo se clava, que prácticamente no camina. Inclusive se los recomiendo mucho para la pesca del bagre de mar. Fíjense lo que yo voy a hacer. Acá tengo el mosquetón con esmerillón, que gira perfectamente. Acá tengo un esmerilloncito. Y acá me voy tirando para abajo hasta encontrarme con el anzuelo con una brazolada larga. De acá. ¿Más de un metro? Sí, sí, la brazolada tiene un metro. Es una línea armada como para el mar. Y acá tengo esta mostacilla donde yo lo único que hago es meter la punta del anzuelo y quedo ahí. ¿Lo ven? Queda perfectamente acá la punta del anzuelo. Yo con esta línea me voy a correr un poquitito para que vean. Y se lo voy a mostrar. Yo con esto puedo hacer un tiro pendular o puedo hacer un tiro con el plomo apoyado en el piso. ¿Ok? Cuando la línea cae en el agua, esto hace así, cae, ya se desenganchó el anzuelo y tengo la brazolada acá abajo, como corresponde, totalmente suelta. Esto es una maravilla. Buenísimo. Se olvidan de todo lo que son los fierritos y que yo. Esto hago así, está encarnado. Lo puse acá, cayó la línea, se desenganchó. El más sencillo de los BikeClip. Imposible. Y la ventaja que con esta línea, si ustedes quieren, pueden hacer a continuación de esto. Pueden poner acá otro esmerillón y hacen otro BikeClip acá y tienen la línea con dos anzuelos. Algo así, cayó, se desenganchó. Gracias, Mariano, un lujo.